que Juan fue arrestado, Jesús se dirigió a Galilea. Allí proclamaba la buena noticia de Dios diciendo: «El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en la buena noticia». Mientras iba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban las redes en el agua porque eran pescadores. Jesús les dijo: «Síganme y yo los haré pescadores de hombres». Inmediatamente ellos dejaron sus redes y lo siguieron. Y avanzando un poco, vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban también en su barca arreglando las redes. Enseguida lo llamó, y ellos dejando en la barca a su padre Zebedeo con los jornaleros, lo siguieron. Bueno, sin duda este evangelio es uno de los más lindos, ¿no? Habla de esta decisión de Jesús de no ir a buscar grandes líderes, ¿no? Grandes protagonistas de la historia, grandes generales. Fue a buscar pescadores, ¿no? Los más humildes entre los humildes, para que cumplieran la tarea de seguirlo y ser los apóstoles de su mensaje. Conviértanse, el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse, van a dejar de ser pescadores para convertirse en pescadores de hombres. Y ellos lo siguen, cómo no seguirlo, ¿no? Qué misión más maravillosa. Y creo que obviamente la enseñanza que nos deja todo esto es profundísima, ¿no? No hay mejor tarea que seguirlo. Pero no solamente porque es una tarea, porque es una forma de vivir, sino porque da mucha alegría. Básicamente, seguirlo, que te mire, que te diga, seguime, es realmente conmovedor. Porque cuando pasa eso, y uno le abre el corazón a ese pedido de seguime, ya las cosas no son nunca iguales. Nada vuelve a ser lo mismo. El tema es tener el coraje de abrir la puerta, ¿no? El tema es tener el valor de abrir la puerta. El tema es tener lo que hay que tener para decir, la verdad que sí, la verdad que el camino no es esto, no es las cosas materiales, no es cambiar el auto, no es ganar mucho dinero, no es tener grandes lujos, la vida va por otro lado. Y cuando uno se da cuenta de eso y abre el corazón, uno es feliz. ¿No? Es encontrar, la felicidad no está en el auto, no está en lo material, la felicidad está en vivir con alegría. Con todos los problemas que tenemos, con la vorágine de líos que hay todos los días, con esta catarata de cosas que nos van pasando permanentemente. Pero saber que cuando uno cae en un problema, porque es inevitable, porque así es la vida, uno sabe dónde está el camino, ¿no? Porque uno lo lleva adentro y uno baja la mirada, reza y sabe que el corazón se vive de otra manera. A mí, te repito, para mí que me hayas dado este evangelio es un honor inmerecido, porque sinceramente a mí me emociona pensar en ese momento, en esos pescadores cargados de problemas, en la diaria buscando su pescado para poder vender, para poder comer, y que de pronto llegue el Señor y que te diga: vamos a otra cosa, ¿no? Y ellos lo siguieron. Y no solamente lo siguieron, sino que terminaron entregando la vida por él. Sin preguntar nada. Sin condiciones. Lo siguieron hasta el final. Por eso son los apóstoles. Uno de los momentos más lindos de la historia de nuestra fe. Para seguir, para pensar, para reflexionar. Y para, te repito, para darse cuenta que no hay misión más hermosa que seguirlo.